Lalo, te he conocido aquí en justo en Pueblo Libre, y ahora estamos pues aquí en la Plaza Bolívar. Te he escuchado muchas veces cantar música folclórica, porque esto es fuerte, ¿verdad? Así es. Pero también te he escuchado cantar con mucho amor, con mucha emoción, la música criolla. ¿Desde cuándo tú cantas la música criolla, Lalo? Un gusto estar contigo, Marco. Bueno, es cierto, hicimos una muy buena temporada aquí en el Refugio de Libertador, en este distrito tan histórico y especial, que es Pueblo Libre. Y la música criolla llega a mí por una cuestión muy familiar también. A pesar que mis padres tenían ascendencia andina, pues la música criolla siempre estaba presente en la casa. Escuchábamos desde Embajadores Criollos, Chabuca Granda, Augusto Polo Campos y grandes intérpretes de nuestra música rondaban por el hogar. Esas melodías viajaban siempre en casa, así como la música andina. Y un día, como es de atrevido y de osado el joven, una guitarra en la mano, con compañeros de música y como buenos limeños, porque yo nací en Lima, comenzamos a entonar nuestra música criolla. Es ahí que siento un cariño especial y una pasión por ese estilo de interpretar nuestra música, por sus letras y por sus melodías, que calaron en mí y que de alguna forma comencé a encontrarles a esas canciones una manera de decir lo que siento, de canalizar mis sentimientos y a la vez de darle un estilo muy personal. Ok, Lalo. Todo cantante, todo intérprete tiene influencia, ¿no? Y en la música criolla, ¿quién influenció en ti? Bueno, a nivel digamos, de propuesta o de estilo, definitivamente, en mi época, cuando yo comienzo a escuchar la música criolla, escucho a Chabuca, que me encanta ese estilo medio hablado y a la vez medio interpretado, pero de igual forma me abren muchas posibilidades de interpretación las cantantes que marcaron una gran época, como Bracamonte, como Barraza, como Lucila, como Lucía y Eva Young. Definitivamente agrupaciones como Los Quipus también fueron importantes en mi estilo de interpretar. Y quisiera recalcar que hay un compositor al que le tengo un cariño muy especial, que es a José Escajadillo, del cual interpreto muchas canciones, he tenido el placer de conocerlo y del cual creo que sus canciones encajan de una manera muy especial para que yo pueda hacer con ellas las versiones que le gusta al público que nos visita en los locales, que nos contrata y que nos aplaude en cada presentación. Ok. Para ti, ¿se está perdiendo esa identidad con la música criolla o queda en ustedes, los intérpretes, los cantantes, en recuperarla? Mira, de un tiempo acá se habla de que la música criolla está perdiendo vigencia. Y por un lado, ese concepto tiene una solidez, porque están faltando exponentes importantes en la música criolla y se está cantando la música criolla ya vieja. No hay una renovación a nivel de composición, que es lo que sí sucede con el folclore, que casi como se cantaban huaynos de hace 50 años, se sigue componiendo canciones folclóricas actuales, contemporáneas, y tanto es así que salió la música andina contemporánea. Entonces, digamos, ingrata comparación, digamos, entre la música andina y la música criolla, definitivamente la música criolla está careciendo de compositores de vigencia y diría yo también de un abanico mayor de intérpretes. Hay pocos, soy gran amigo, y acá un saludo grande a Pamela Banto, digamos, que es una cantante que va
encumbrándose como una sólida intérprete de la música criolla, pero si retrocedemos unos 40, 50 años atrás, era una movida de la música criolla amplia. Y no solo la música criolla, sino también la música negra, que forma parte de la música criolla. Entonces, creo que sí está faltando una renovación, pero espero que los programas, las escuelas, además los programas mediáticos de la televisión que elevan el canto y que valoran a los jóvenes intérpretes, podrían estar promoviendo también nuestra música criolla tan especial, tan característica. Recordar desde Montes y Manrique, los fundadores, de los creadores de la música criolla, por allá por el año 1911, donde grabaron en Nueva York un disco criollo por primera vez. Entonces, creo que es un gran momento este 2023 para, en esta fecha que se acerca, que es el martes 31 de octubre, el Día de la Canción Criolla, que se fundara ese día en el gobierno del presidente Manuel Prado, hablando un poco de historia. Es importante que ahora hagamos una mirada histórica y digamos que esos grandes compositores, la gran corriente de 1920, 1930, 1940, Felipe Pinglo, Oscar Avilés, Sambo Cavero y muchos de los que se me van a escapar de la memoria, no podemos dejar que ese trabajo decaiga en estas épocas. Es cierto, hay que valorar el pasado, pero hay que agarrarnos de ellos apoyándonos en ese hombro del pasado, en ese hombro cultural, para poder avanzar con seguridad y con bastante identidad en esta actualidad. Espero que haya una nueva movida, que haya nuevos espacios. Todavía existen las peñas, todavía hay cantantes, pero esperamos que se enriquezca ese movimiento. Ok, Lalito, te voy a agradecer mucho. ¿Te estás presentando? Bueno, aprovecha pues ¿no? El canal de Vamos por la Historia. ¿Y dónde te vas a presentar el 31? Claro que sí. Estamos el 31 de octubre celebrando el Día de la Canción Criolla en un local muy especial, que es norteño además, es el Club Lambayeque. Y dentro del Club Lambayeque se encuentra el local Zipán. Zipán Bar Restobar estará recibiendo a todos ustedes este martes 31 de octubre con un show de este servidor, con la guitarra de Juan Carlos Montoya, en el cajón el Choclo Oliveros, en donde haremos un espectáculo muy criollo, muy peruano, desde las 8:30 de la noche. Bienvenidos todos. Ok, Dalito.